crec que la lluita que es té important aquí a Catalunya és una lluita que ens afecta a tothom en tot l'estat espanyol. Parlo català perquè soc fill de valencians, però vaig arribar amb 17 anys a Madrid i els meus pares parlaven valencià, català, entre ells, i ara els fills em parlaven en castellà, però he tractat d'aprendre, no? Però continuaré en castellà per fer-ho més ràpid. No? Bueno, jo l'altre dia quería recordar que empezamos el acto en Madrid, y en Madrid por el hecho a decidir con un recuerdo de la compañera nuestra que inició el acto, de lo que dijo Luis Companys después del inicio de la revolución de julio 36 frente al golpe franquista, el mensaje que envió para la defensa de Madrid. Madrileños, no estáis solos, necesitáis la solidaridad de Cataluña, pues la vamos a ofrecer. Entonces, evidentemente, el contexto es distinto, no vamos a decir que es la misma situación, pero yo creo que se está extendiendo ahora en Madrid ese sentimiento de que lo que está en juego no es solo la celebración o no del referéndum del 1 de octubre, sino el futuro de las libertades, el futuro de los pueblos del Estado español, el futuro de, bueno, una democracia que ya está muy devaluada, ¿no? desde hace tiempo, desde el propio régimen del 78, como ha recordado Nana, y por lo tanto, bueno, sabemos que una derrota vuestra sería nuestra derrota también, ¿no? Y por eso yo creo que el eco que ha tenido este acto de Madrileños por el hecho de decidir, gracias también a la facilidad que nos dio el juez, ¿no? Es decir, el juez, al finalizar nuestro acto, pues nos dio toda la publicidad necesaria, ¿no? para lograr una mayor audiencia. El acto del juez, el primero y el último, son realmente para tratarlos en las clases de derecho. Yo soy politólogo, pero en fin, bueno, es un ejemplo de malversación, en este caso, digamos, de perversión del Estado de Derecho que se reclaman todos los días, ¿no? Es decir, es cargarse la libertad de expresión, la libertad de reunión, libertades fundamentales que, bueno, que no se violaban así desde la dictadura, ¿no? Claro, yo estoy acostumbrado a hablar a público no catalán, claro, y explicarles por qué hay que apoyar el referéndum y demás, ¿no? Entonces, claro, tampoco os voy a tratar de convencer, porque estáis convencidos todas y todas, ¿no? Entonces, claro, recordando lo que decía esta compañera, ¿no? De la solidaridad necesaria, pues yo creo que, claro, que ahora, desgraciadamente, tenemos que recordar que la gente de fuera de Cataluña, que hemos defendido siempre el derecho a la autodeterminación, bueno, pues lo hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer. Porque evidentemente esta prueba de fuerzas, este pulso en la mayoría de la sociedad catalana, ¿no? Y un Estado que tiene todo el monopolio de la fuerza detrás, pues llega a cabo en un momento en el que es verdad que ese sentimiento de solidaridad necesario para contrarrestar los duros ataques que está emprendiendo el gobierno, bueno, pues no llega a estar a la altura de vuestro desafío, ¿no? Pero yo creo que la respuesta que disteis ayer en las calles, esa voluntad de empoderamiento popular, ¿no? de reivindicación de la democracia, de denunciar la represión y el práctico estado de excepción que se quiere imponer en Cataluña, yo creo que está despertando a muchísima más gente, ¿no? Es decir, yo estoy viendo las reacciones no solo de gente de izquierdas, ¿no? Sino de gente simplemente demócrata en todos lados. Entonces, yo tengo la esperanza de que en los próximos tiempos esta solidaridad se extienda mucho más de lo que hoy se está manifestando. También yo creo que sí que fue una prueba de que va más en muchas ciudades del Estado. Y además, no
no olvidemos que en otras partes, particularmente en Madrid, desde el 15M y 2011, también han cambiado muchas cosas. Es decir, que la gente que estuvo en las calles en el 15M hoy también se siente obligada por el deber moral de apoyar vuestra lucha, ¿no? Es decir, el objetivo nuestro también es que conecten, que confluyan esa voluntad de lucha por vuestro derecho a la autodeterminación, por el referéndum, por la proclamación de una república catalana, con esa lucha por una democracia real, que es lo que planteaba, y sobre todo una lucha no solo contra el gobierno de Rajoy, sino contra este régimen, porque lo que generó también ese espíritu del 15M fue la crítica de lo que fue aquella transición tutelada, ¿no? Es decir, que, y estando en Cataluña, pues es evidente que hay que recordar a Lluís María Xirinacs, ¿no? Que fue de los pocos, junto con Paco Letamendía, ¿no? De los pocos que en el año 78 defendieron el derecho de autodeterminación en el Congreso y en el Senado, ¿no? Eso lo tenemos en la memoria mucha gente de la vieja generación, pero también están conociéndola, es decir, se está desmitificando aquella transición para esas nuevas generaciones, se está generando una nueva cultura política, una cultura política democrática participativa, una cultura política que evidentemente está apostando también por un proceso constituyente. Es decir, vosotros habláis de un proceso constituyente propio del sujeto político catalán, porque se está constituyendo ese sujeto político diferenciado, pero tenemos la esperanza también de que un paso adelante vuestro en los próximos tiempos hacia esa proclamación de la República Catalana, hacia la apertura de un proceso participativo, no de unas meras elecciones a una asamblea constituyente, sino a un proceso en el que realmente las organizaciones sociales, el protagonismo popular, sea el principal vector para no solo limitarse a poner una bandera o la proclamación de la República, sino realmente romper también con las políticas austeritarias neoliberales que se están aplicando en la Unión Europea, porque, claro, evidentemente estamos queriendo decidir no solo sobre el futuro de nuestros pueblos, sino también sobre soberanía alimentaria, sobre los derechos sociales, sobre la socialización de bienes públicos y, obviamente, también cargarnos ese poder despótico de la oligarquía financiera, de un régimen que, bueno, hemos visto, ¿no?, este escándalo de los 40.000 millones de euros que se han perdido, entre comillas, ¿no?, del llamado rescate bancario. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que nos unen en nuestra lucha. Sabemos que esta prueba de fuerzas va a ser muy dura, no va a ser fácil. Es decir, es una crisis de Estado, que ahora se está dando cuenta a todo el mundo, ¿no? Es decir, claro, cuando empezamos a crear madrileños por el derecho a decidir a primeros de julio, que ya existía antes, de alguna manera había habido iniciativa, pero en fin, de alguna manera, cuando nos juntamos una serie de personas de distintos ámbitos de la sociedad madrileña, pues claro, éramos conscientes de que, bueno, la única respuesta que tenía Rajoy a vuestra demanda iba a ser la represión. Nacionalismo español que representa Rajoy, el ADN que sigue manteniendo del franquismo, hacía previsible que iba a utilizar todos los recursos, iba a tratar de utilizarlos al máximo, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que, claro, que una, digamos, una victoria, en la peor de las hipótesis, diríamos, una victoria, digamos, por la fuerza de Rajoy podría ser una derrota política. Ha habido muchas experiencias en la historia, ¿no?, de victorias militares que se han convertido en derrotas políticas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay que cejar en el empeño. Es decir, que yo creo que estáis demostrando con lo de ayer, con la protesta de ayer, que esto, y yo creo que es importante también para fuera de Cataluña, mucha gente de izquierda, desgraciadamente, toma la parte por el todo. Y dice, bueno, no, es que esto del referéndum es una cosa de las élites catalanas, es la derecha, y bueno, yo creo que quedó ahí el claro también,
si hacía falta, ¿no? Que no es una cuestión de las élites. Obviamente hay gentes de derecha dentro de este movimiento, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero desde luego la hegemonía está en disputa dentro de ese movimiento, está desde la CUP, que nosotros, mucha gente en Madrid, por supuesto, de la corriente, de la que yo formo parte, nos sentimos mucho más cercanos de vuestro proyecto, porque bueno, precisamente trata de articular la lucha social, la lucha nacional. Mucha gente que está dentro de esta de vuestra corriente está defendiendo una economía social y solidaria, está prefigurando un mundo alternativo, ¿no? Esto que repetís muchas de vosotras, ¿no? La famosa frase de Miguel Martí y Porro, ¿no? Todo está perfecto, todo es posible, ¿no? Pues yo creo que eso nos estimula también a mucha gente a poder rebatir esas críticas de una parte significativa, por desgracia, de la izquierda española, ¿no? Que en realidad oculta su nacionalismo español, ¿no? Que realmente está muy arraigado en la cultura de la vieja izquierda, ¿no? Y yo creo que bueno, pues, lo importante es de dejar cada vez más patente que no se trata de buscar simplemente un cambio de bandera, que no se trata simplemente de sustituir al rey por un jefe de Estado simplemente, sino por cambiar, ¿no? Por cambiar el sentido de la vida, por cambiar la vida, por buscar otro modelo de sociedad y, por supuesto, un proceso que va a ser difícil, pero desde luego yo creo que se van a ir abriendo los ojos en los próximos tiempos a mucha gente, ¿no? Y bueno, ahora escucho hablar de preparar una huelga general, vamos a ver si se puede cambiar ese camino, pero bueno, es esperanzador también que, por ejemplo, las marchas por la dignidad, la marcha de la dignidad en todo el Estado español, están apoyando nuestra lucha, ¿no? Y también están llamando a concentraciones en los próximos días, también madrileños por el derecho a decidir. Hemos llamado el 30 de septiembre a solidarizarnos con nuestra lucha. Es decir, sabemos que está mucho en juego. Sabemos que frente a la fuerza de la violencia, ¿no?, del Estado, está vuestra razón, está también vuestra pasión por la justicia social contra la injusticia del Estado y está esa voluntad de desobediencia. Es decir, por eso, claro, hemos criticado, ¿no?, esta aberrante frase de Rajoy, ¿no?, de lo que no es legal no es democrático. Obviamente, bueno, la historia siempre ha avanzado en ese sentido de luchar por derechos que no eran reconocidos en las leyes y, bueno, así hay que caminar ahora. Bueno, yo creo que frente a un Estado, a un régimen que se niega a buscar cualquier tercera vía posible, que se niega a reconocer un derecho reclamado por la gran mayoría de la sociedad catalana, solo cabe la desobediencia. La desobediencia civil, social, institucional. Y en ese camino nos encontraremos. Gracias.